Y están metiendo las bicis. Va recogiendo las mangueras. Es la caravana. Punchi, ¿me escuchas? ¿Cómo se busca aquí el canal de los tíos? Bueno, el vuestro, de las mantis. Solicitud no válida. Si cerráis las ventanas, el frío se nota. ¿A ti te gusta? Fernando. ¿Te gustan los granizados? Porque aquí ya hay unos. Esos
las papis, aquí hay unos que mezclan los que son huesos enormes, mezclando rojo y negro. A lo mejor allí lo hay también ahora. Date cuenta que nosotros hemos estado en el verano. Es que Ángel me la enseña y dice que si te quedas con el vaso y vas en cuatro... Es clavado el Ángel a su padre, ¿eh? Que si vamos a es impresionante, nos dan el las papis gratis. Sí, este Ángel también está... ¿La tienes que coger desde aquí? No creí que puedes engancharla por el otro lado. La Azucena ha puesto a vaciar la piscina y la deja ahí. Decir yo que Jenny no cabe, pero se queda aquí solo, ¿no? ¿Cabe? ¡Oh, qué pesados los anuncios! ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale, vale. Tengo este, ¿lo has visto? El mío. Este. Sí. ¿Ha jugado? No, pero he visto a Lucho jugar. Ah, Lucho también juega. El abuelo tocar el saxofón. Sí. Me dijo tonto, metiste en la ceja, ¿eh? Y el de la rodilla te ha quedado la cicatriz enorme. Te dije que me corté. ¿Cuándo? Con la roca, con todo eso. Y yo te curé 3 días porque te ha quedado una cicatriz muy fea. Y no he dicho nada más. ¿Y tu pau? ¿La más olvidado? Qué mal lo he hecho. Me quiero ir. ¿Quién? Yo. Claro. Bueno, le voy a dar yo agua. Mira, listo. Yo también quiero, pero... Se le ha puesto todo el pelo rubio a Ángel, ¿eh? No te preocupes, es color. Está ardiendo el agua. ¿No querías agua? Toma, 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 toma. Está muy fría, ¿verdad? Está fría, espera. Espera un poquito. Te lo he dicho antes que era agua fría. Métela toda. Igual que la mía. Eres un trasto. El tendedero de ella. ¿Ah? Qué susto, porque he visto que no hablamos. Muchas gracias. Mi osito.
malísima para jugar a eso. Pero malísima. Me pones el nivel más sencillo y me mata. Soy incapaz. Te explica todo. Vale, está Jenny. Ya está. Fondo. El rol. ¿Qué hay que hacer? Desliza el dedo para cortar la cuerda. Consigue tantas estrellas como puedes. No, tienes que cogerlas con el caramelo. Así. Au. Perdón, así. Muy tialuchi también, ¿eh? Burbujas hacen que caramelo se eleve. Corta la cuerda y cae en la burbuja. Y ahora, esto. Y ahora, ahí está. Lee. Haz estallar la burbuja con el dedo. Antes de estallarla, corta la cuerda y explótala. Explótala ahora. Era para coger la estrella, ¿sabes? No sois capaces de concentraros en eso, yo no puedo. No más, ¿qué más haga? La próxima vez te tengo un cubo. Ya, pero el flash no te quita la sed porque el flash es dulce. Claro. Entonces vamos a tener problemas con los animales, ¿no? Mañana debíamos revisar los sketches. Y mirar a ver, porque en Alcudia sí que va a haber a punta palas. Sí, bueno, pero esta noche en la cena nos podemos sentar, comentamos, y a unas malas, ya te digo, hacemos una salida tú y yo. Yo hablo con Gaby y vamos a probar una de él y una mía, a ver cuál. Le pedimos al señor Gaby que nos eche un cable. ¿Te has cortado el dedo, papá? Salir todo antes que... Ya son...
que hablas, de todos en general. Sí, están detrás del coche mío, o sea, el coche aquel, detrás de nosotros. Sacaba el garita, los ellos primero, no pues tienes ahí de él. Pero sabes y que en vez de salir aquí, tiene que dar todo la S. Ya, pero esos son ganas de hacerte mala sangre. Para que le llame a pasear. Sabiendo, a ver, Fernández, un minuto. Tengo esto aquí y como ahora no hace falta. Hecho este lado. Fecha de que esta mañana. ¿Con qué? ¿Qué llevaba? El club. No, el de las luces. Jolín. Pues no lleva un trailer pequeño precisamente. Qué chulos, esos son los de las motos, ¿no? Sí. Tienen unos pedazos de trailers. Es un train coche. Ahora, a partir de ahora, tienen que venir así. ¿Cuándo los vas a comprar? ¿Cuándo vas para cuando vienen nuevos? Sí, no capotar, sino cerrado, cerrado. Es que es mejor. Bueno, o sea, otra etapa. Siempre he querido. ¿Qué? Lo que hace la gente, dices. Sí. Pues estaban paradas, ¿o qué? Sí. Qué bonito. Mira, Fer. Chulo, ¿eh? Alergia algo de sí. Porque yo tengo alergia aquí y no la tengo en Madrid. Mira, 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 mira. Mira. Los veleros, mira, Fer, un velero allí. Escuchas, aquí esto es portal de... sí, esto es portal, aquí es donde están todos los yates estos de Magaluf, que todas las tiendas son de yates, nos hicimos yo el otro día. Esto es lo que merece la pena en los viajes. A mí me gusta esto, a ese lado, el mar, a ese lado, los pinos, la montaña, las megacasas. Que ahora vamos a estar más cerca de mi primo, otra vez. Y esas casas, aquella de ahí sí. Arriba, naranja, es una pasada. La vista desde ahí tiene que ser espectacular. Pero eso es lo que más me ha gustado a mí de todo el tiempo que llevamos en Mallorca. Que tienes la sierra y luego el mar. De repente llegas a pueblos super rurales. Después te llegas a Palma, a edificios mega modernos. El otro día la subida al monasterio del Yuc fue una preciosidad. Y aquí, a Fernando y a Punchi no nos hemos subido al faro. No. A Punchi, fijo, Fernandillo, no sé yo, está ahí. Mientras vaya jugando va tranquilo. A la vuelta. Sí. Uno va jugando y otro va. Pues mañana nos podemos ir de excursión. ¿Qué es la mañana? Bueno, habrá que ir mañana por la mañana entonces al aeropuerto a por los billetes. Y debería mandarnos Mati una autorización para que Punchi viaje con la niña. También viene el alta, la alta y la baja. De
Ah, no, porque va a viajar el Punchi con la Teque. Entonces necesitamos, creo que mañana. ¿Qué? No, ahora no. Sí, te digo, corre, corre. No, mañana. Mañana, vamos a ver si encontramos los billetes para mañana o para paso mañana. Pero necesito que esta tarde, si puede ser, me mandéis una autorización para que Punchi pueda viajar con el bebé. Porque aunque coinciden en segundo apellido los dos, bueno, o si no, miro yo la que me dices. Me has mandado una para Gaby, ¿no? No. Ah, no, si la tienes por internet, solamente cambia el nombre. O sea, si la tienes en el ordenador. Ah, vale. Con que tengas el, no hace falta. Pon yo Sara Gabriela Aragón Hernández, autorizo a mi primo hermano José Manuel Domínguez Aragón a viajar con mi niña, pim 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 pim. Ya está. Fotocopia del DNI del bebé. Vale, el original lo tienes tú. Vale, a lo mejor no puede viajar. Es que el original tenía que haber quedado aquí para viajar. Bueno, pues nada, déjame a ver cómo lo resuelvo y te llamo, ¿vale? ¿Mat? ¿Matilde? ¡Adiós! ¿Mat? Nada. ¿Qué ha pasado? Que no puede viajar el bebé. O sea que va a tener que hacer la siguiente versión de la historia. Claro, el DNI o nos lo manda por seguro, o si no el bebé no puede viajar. El bebé no puede viajar con una fotocopia de su DNI. Tiene que viajar con el original y con el libro de familia. Buenas. Escúchame, déjame ver cómo lo arreglo porque el bebé no puede viajar entonces con nadie. Hasta que no esté el original del DNI. Venga, pues yo lo miro y te llamo. Pues ya, ya esta noche te llamo y te cuento. Un besito, te quiero. Chao, cariño, chao. ¿Qué hay que hacer? ¿Echarle agua? Ahora baja. ¿Estás llegando como te dijeron de lo de los camiones? De todas maneras hace muchísimo calor también. Es decir, es que hay que parar y echarle agua, paramos y echamos agua. A Puchi varía feliz ahí echando agua en el camión, comprándose toda la gasolinera. Muchas gracias, nombre es el Son Rapiña. Alegre. Si estamos, hay que llamar a este hombre que queremos ir a verlo. Vamos, si no estamos trabajando, pero como nos pille en los 15 días de la siguiente plaza, o sea, la plaza de 15 días, trabajamos todos los días. Que ver que este camión que va delante de nosotros lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo, ¿eh? Te lo he visto en Miami, en Argentina, en Venezuela, en Puerto Rico, en México. Bueno. ¿A
que el camión de allí. ¿Coca-Cola? Sí. En lo que no tenemos justo que seguir. Mira. ¿Y esas casas qué me cuentas? Son chulas, ¿eh? Las palmeritas. Ya estamos en Palma, ¿no? Sararucu. Ay, abuela. Abuela sí no estaba que le hagan fotos. Les voy a regañar a todos. Es la reacción tuya con la caravana, no es igual. Pero te digo una cosa, yo que tú ni me la jugaba. En la próxima gasolinera. Mira que es desangelado. Sí, vamos a ver. El cementerio, ¿eh? Tenemos que ir a Valdemosa, ¿no? Es precioso, precioso, es espectacular. Vale, muy bonito. Pero no has entrado. No. Dentro de noche. Ya, no. Pero allí hay que ir y tienes que ir a ver el piano de Chopin. Son sitios que hay que ir y vivirlos, ¿no? Ir y paso, he pasado por aquí y ya está. Ahí no hay que ir. Siempre te dicen que no vayas en las motos así con la ropa que... Y la gente le da igual, ¿eh? Sí. ¿Tú tienes algo malo de baterías? Sí. ¿No tengo nada? No mucha, pero algo sí. Ya, el problema es que a mí no paran de mandarme mensajes. Me dice Mati que si no se viene ella el fin de semana y se lleva a las dos. A Yuya y a...